el tema lengua sanjuanera. Algunos creen que este tema es dedicado a San Juan del Chocó, pero esto es de los lados de la costa nuestra, de la costa atlántica, de San Juan del Cesar, Guajira. Lengua sanjuanera, el autor Rafael Escalona. Paseo vallenato. Cumpliendo mañana 13 de mayo. De fallecido, 9 años, Rafael Escalona, con este tema que le dedicó a una de sus mujeres, o a la primera, la Maggi. Va la Maggi para que esté hablando. Y dice... Thank you.
del maestro Rafael Campo Miranda, quien estará cumpliendo 100 años ahora el 7 de agosto. Y José va precisamente, José Portacio va a viajar por allá para congratularlo y para hacerle también un homenaje en persona, en vivo y en directo. Y compuso este tema que fue dedicado a una mujer que él quería mucho, pero que tenía varios novios. Y entonces le puso el nombre de La Cometa. Que lo hizo famoso. Lo hizo famoso Nelson Enrique. Y su combo, bueno. Toda mi pena no moría, yo de pena no moría, yo de pena.
amigos, estamos en una grata reunión con grandes colegas, amigos. Ya esta es una familia de Azodiscol. Estamos hoy celebrando los T5 de nuestro amigo Rosny Portacio Fontalvo. Estamos aquí rodeados de sus familiares, amistades, etc. Vamos a compartir aquí una torta y luego pasaremos a tocar unas canciones que van a escuchar ahorita con nuestro grupo musical. Por lo pronto, vamos a cantar todos un cumpleaños feliz. ¿Por qué tonalidad, maestro? Sol mayor. Sol mayor. Cumpleaños feliz, te deseamos a ti. Cumpleaños a Rosny, cumpleaños feliz. Que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo. ¿Hasta cuándo? Hasta el año sin fin. ¡Bravo! Gracias. Entonces, unas palabritas aquí a los amigos de Azodiscol que nos ven. Sí, no, muy contento de que a esta edad todavía se recuerden de los cumpleaños de uno. Y qué bonito que sea con gente que tiene que ver con la música, que tiene que ver con el arte. Instrumentos como la dulzaina de José Portacio, que ahora va a triunfar. La guitarra y la percusión de Maye Rodríguez. La guitarra y el tiple con Luis Santamaría, la guitarra y la voz con Jorge Ochoa, las maracas con Enrique Morales, las palmas que lleva Virginia Salcedo, el grupo de danzas. Y el grupo de danza, la doctora Aide, bailando sambas. ¡Qué memoria! Y nuestra gran compañera que siempre ha permanecido con la memoria o con las memorias de Azodiscol, como lo es Margot Rincón de Estrada. Ella conserva todos los documentos de Azodiscol, y también Jorge Portacio, que nos ha servido para registrar todos esos documentos artísticos y de no solamente de cumpleaños, sino también del Día del Artista y las invitaciones que hacemos a los maestros. Por aquí nos acompañaron hace muchos años Jorge Ochoa, Luis Santamaría y otros amigos que no vinieron hoy, pero que también los estamos recordando. Muchísimas gracias por este momento. Muy bien, ahora vamos a una primicia mundial. Un gran investigador, escritor, va a triunfar hoy como músico. ¡Vamos, maestro! A ver, a ver. Primicia mundial. Bueno, no sé si quieren ustedes dar unas palabras a los amigos de Azodiscol.
Ronnie, hermano, una cosita, ¿no? Pues siempre te damos la... Que la madre, felices de celebrándole los cumpleaños a Ronnie con todo el amor y el cariño que durante tantos años le hemos tenido, lo que hemos compartido. Esta gran familia Soisco lo felicita, Ronnie, enormemente. Y esperamos que por muchos años nos siga acompañando. Ay, sí, bueno, larga vida para Ronnie, mucha música, ya que todavía hay voz y música y coleccionistas. ¿Hay otra ñapa, maestro? Y hacemos el coro con eso, descansas. La mocora está en el suelo, ay mamá, no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza, ay mamá, no puedo con ella. La mocora está en el suelo, ay mamá, no puedo con ella. Me la llevo a la cabeza, ay mamá, no puedo con ella. Es que no puedo con ella, mamá, no puedo con ella. Es que no puedo. ¡Bravo! No puede con esa burra de agua, para que te ayude a cargar la muchacha ya. Muchacha, si tú no puedes con esa mula de agua, la mujer lo que me ayudó, ¿a qué me hiciste llamar? Es que no puedo con ella, mamá, no descansa un ratito. Es que no puedo con ella, ahora sí, mamá, no puedo con ella. Pim, 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 ya con ella, pero con ella, pero con ella. Con ella, mamá no puedo, con ella y mamá no puedo, con ella. Gladys nos ha solicitado tocar la guabina chiquinquireña, donde Rodney estudió su bachillerato. Y donde Vilma nació. ¿Y dónde ¿sí? ¿De dónde soy yo? Chiquinquirá. Bueno, eso es, para mí es la mejor catedral que yo he visto en mi vida. Yo nunca he visto una catedral como la de Chiquinquirá y cada vez que yo voy ahí, carajo, los pelos se me... Bueno, en fin. Entonces yo le decía que realmente eso no fue grabado como forma guabina, ¿sí? Porque digamos una guabina está en tres cuartos, o sea, como si fuera... Niña de mi amor, sino más, más bambuco. Entonces, para que tengamos una idea, en bambuco es algo así... Bueno, entonces vamos a tocar la guabina chiquinquireña, pero en estilo bambuco. ¿Listo? Por la menor. Ven, ven,
sí, tengo enfermo el corazón. Sí, 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 no está que prende la imagen. La Brigitte Bardot Cuchipe, 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 sí. Pero esto sí lo vamos a tocar como guabina. Estamos en tres cuartos. Que nadie conoce.
está un carro de los viajeros. Camino que va para el monte, me encanta el que va a ir. Tengo la reina maldita, me quita de nuevo de este ayuntaje. Camino que va para el monte, yo tengo la reina que va a reparar. Tengo la reina maldita, me quita de nuevo de este ayuntaje. Yo la quiero, la tengo mi madre, tengo mi vida, esta caminosa. Yo la quiero, la tengo mi madre, la tengo mi vida, esta caminosa. Pero es un trío vallenato. Más campesino. Es como el pañuelito. Campesino.